Y bien, amigos de Todo Terreno, nos encontramos en Potosí, una de las ciudades más antiguas de nuestro lindo país que es Bolivia. Me encuentro acá con el director precisamente de la Casa de la Moneda, quien nos va a explicar un poquito acerca de la historia de este gran lugar. Muy buenos días, coméntenos acerca de este gran patrimonio que tiene Bolivia. Muy buenos días y bienvenida a Potosí. Sí. Bueno, la historia de la Casa de Moneda está íntimamente ligada con la historia de Potosí, del Cerro Rico. Y esta historia empieza en 1545, cuando se descubre inmensas riquezas de plata en este cerro. Y pues inmediatamente la ciudad empieza a crecer desde ese momento. Para 1611 Potosí llegó a tener 160.000 habitantes y era una de las ciudades más ricas y más pobladas de este continente. Potosí no soy de la tierra buena. En reportajes anteriores estuvimos conociendo los caminos, miradores y paisajes potosinos, donde tuvimos la oportunidad de conocer parte de su naturaleza, como sus cálidas aguas termales y caminatas a larga distancia. Sin embargo, esta travesía continúa, pues la Casa de la Moneda tiene mucho por conocer, y es que en esta inmensa casa conoceremos cada uno de sus salones, entre ellos la famosa Pinacoteca. Aparte vamos a poder observar a uno de los pintores más famosos y más importantes de la época colonial, obviamente que era boliviano. Hablamos de Melchor Pérez de Holguín, que nació en Cochabamba, pero cuando él tuvo 16 años vino a vivir a esta ciudad en la época colonial, en donde aprendió a pintar de maestros italianos y maestros españoles. Pinturas caracterizadas por poseer los tres estilos de este gran pintor. Hablamos del estilo del tenebrismo, donde se divisa en el cuadro a San Pedro con un rostro casi calavérico, en colores oscuros y grises, con luces tenues. Un segundo estilo, característico de este artista, es el dramatismo, que representa básicamente los pasajes de la Biblia, desde el beso de Judas hasta la crucifixión de Jesús. Se utiliza mucho el sufrimiento de Cristo y las deformaciones alargadas de la cintura a la cabeza y las deformaciones achatadas de la cintura a los pies. El tercer y último estilo es el barroco, caracterizado por tener movimiento en los cuadros y exagerar en la ornamentación. En el cuadro de la Adoración del Niño Jesús también se divisa un autorretrato de Melchor Pérez de Holguín, con una vestimenta autóctona, típica, colonial, indígena. Estas pinturas expuestas en la Pinacoteca datan del siglo XVII y XVIII. En cambio, Gaspar Miguel de Berrío pinta lo que es la representación de San José y la Virgen en esa época colonial, pero sobre todo retrata mucho los concilios del papado. Pero las pinturas de Nicolás Ecos son también un arte que no pueden dejar de valorarse, pues él mismo pintó a San Francisco de Asís con la bendición de la Virgen y también se aprecian imágenes de Cristo. Situándonos en otras salas, no pueden quedar inadvertidos los cuatro evangelios de Melchor Pérez de Holguín. Hablamos de San Pedro, San Lucas, San Mateo y San Juan. Estas pinturas fueron rescatadas de algunas iglesias potosinas y en algunos casos las pinturas de este salón fueron donadas por familias potosinas. En estas pinturas, Melchor Pérez de Holguín mantiene sus estilos pero los perfecciona, y esta vez en el arte de pintar las manos y hacerlas lo más real posible. Este pintor también retrata una de las pinturas de la Sagrada Familia, que presenta un estilo barroco y representa el Pentecostés, donde el Espíritu Santo se posa sobre los apóstoles y les otorga las lenguas de fuego en la fiesta de Pentecostés. Continuando con el recorrido por este valeroso salón, nos encontramos con el Salón Mariano, ya que este tiene la peculiaridad de poseer solo pinturas de la Virgen María. Pero la pintura más importante de este salón es la famosa Virgen del Cerro, una pintura que nos relata cómo fue fundada la ciudad de Potosí, cómo se descubrió el Cerro Rico y cómo se introdujo la religión católica a los indígenas. El salón principal de la Casa de la Moneda se constituye en un espacio para la condecoración de autoridades, presentación de libros y actividades conmemorativas, además de ser un salón donde se exponen pinturas de autores indígenas anónimos.
En la parte central del mismo se encuentra la declaración de la UNESCO, realizada el año 1987, que indica que Potosí es la ciudad cultural patrimonial de la humanidad. Y ya a punto de culminar el recorrido por estos dos salones, apreciamos pinturas hechas por españoles, como por ejemplo la de Carlos III, un personaje que hizo posible la construcción de las dos casas de moneda, que a su lado se encuentra Jorge Escobedo, quien fue el primer administrador de la segunda casa de la moneda y el primer alcalde de la Real Audiencia de Charcas. Y en otra pintura se divisa a Antonio López de Quiroga, un hacendado millonario español de carácter solidario, que contribuyó con monedas de plata para la construcción del Templo de San Francisco de esta ciudad. En un próximo programa conoceremos el Salón de los Indígenas, de folclore y etnofolclore, donde se aprecia en su máxima expresión las diferentes provincias existentes en Potosí, desde la vestimenta hasta sus costumbres, donde usted podrá conocer cómo se vestían antiguamente nuestras cholitas potosinas.